Maussan. Bueno, a punto de iniciar nuestro viaje hacia la ciudad de Los Ángeles, donde el próximo martes tendremos una conferencia de prensa y daremos a conocer dos nuevos seres humanoides, sobre todo la investigación, y se realizará una transmisión desde Perú, donde se presentará el análisis a estos cuerpos, que resulta verdaderamente extraordinario. Créame, no se la vaya a perder. Hubo dos cambios de horario. Ahora queda a las 11 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, por este canal. Yo le pido que esté pendiente por Maussan TV, que próximamente llevará el nombre de Maussan Networks, para que usted pueda sintonizar este evento histórico, sin duda histórico, porque va a haber muchos otros elementos, va a haber testimonios científicos, va a haber investigación periodística. Tengo entendido que asistirán decenas y decenas de medios, los más importantes de los Estados Unidos, a este extraordinario suceso que podría cambiar la historia. Como muchas veces lo he dicho, se demostrará, como nosotros lo planteamos, que hay más cuerpos, que el descubrimiento es más grande de lo que se pensaba, que es un tesoro de Perú, de los ciudadanos de Perú, y que resulta desafortunado que el Ministerio de Cultura haya tomado una posición antagónica a este descubrimiento. Simplemente el tratar de decir que no es verdad, por decir que no es verdad. Y aquí los que están saliendo perdiendo son los habitantes de Perú, y sobre todo los habitantes de Nazca y de Palpa, porque es el tesoro más grande que han encontrado ahí. Usted nada más imagine la posibilidad de construir un museo, la posibilidad de poner a exhibición todos los cuerpos, porque son algunas decenas de ellos, y que puedan ser preservados, que puedan ser conservados, que puedan ser investigados. Pues me parece a mí un sueño que vamos a tratar de realizar, ojalá y que sí, y que pues Perú sea el que gane finalmente, aunque el ego de algunas personas sea el que pierda, ¿no? Ahorita le voy a dar un pequeñísimo adelanto, porque ya se dio a conocer esto. Bueno, los amigos Michael Mazzola y Serena dieron a conocer estas imágenes. Ellos nos acompañaron, primero vinieron a México, se impresionaron. Luego nos acompañaron a Perú, donde pues obtuvimos todos estos ejemplares, y ellos fue idea de ellos realizar esta conferencia de prensa en Los Ángeles, lo cual me parece pues una extraordinaria idea, e invitar a todos los medios de comunicación, lo cual ya va a suceder, hacerlo en un escenario de primera como es el Hotel Mondrian en West Hollywood. Y todos esos elementos aseguran que va a ser un suceso histórico este martes a las 11 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, 10 de la mañana, tiempo de Los Ángeles, y serían las 12 del día en Perú, para que los amigos que nos siguen en Perú también lo puedan ver, y ustedes pues hagan sus cálculos del tiempo de la Ciudad de México, el tiempo de Los Ángeles. Los Ángeles es a las 10, pues hagan sus ajustes para que en cualquier lugar del mundo lo puedan ver y seguir. Va a estar en inglés y en español. Hasta yo donde tengo entendido, va a estar en inglés y en español para que lo puedan seguir. Nosotros transmitiremos la versión en español, y habrá que buscar una versión en inglés, pero seguramente va a estar en YouTube, anunciado como Seres Tridáctilos. Usted busque Seres Tridáctilos, conferencia de prensa Los Ángeles. Y la fecha, 12 de marzo, y así van a seguramente, y luego versión inglés y luego versión español. Eso es lo que van a poder hacer para poderlo seguir, o también por Maussan TV, o directamente, insisto, en estos dos sitios que hemos implementado. Igual es uno en inglés y uno en español por YouTube, y ahí lo van a poder ustedes seguir. Bueno, ahorita voy a ir con el tema de estos cuerpos de Nazca, pero quiero empezar con una imagen que me parece el caso de Juan, pero ahora no fue Juanito, la cámara de la vecina de Juanito, no fue él, ni fueron sus cámaras. Esto es muy importante, porque captan a un extraño ser, créame, extraño ser, o sea, y esas cámaras no pueden faltar. Es más, extraer el material es casi imposible, o sea, se necesita un verdadero experto. Lo que se hace normalmente
cuando estas cámaras captan a estos seres es grabar la pantalla. Y eso es lo que tenemos. Vamos aquí a ver el reporte que hoy por la tarde nos va a presentar Carlos Clemente a las 8 de la noche, de 8 a 10 de la noche. Esto saldrá alrededor de las 9 y media de la noche por el canal 6. Adelante, por favor. ¿Qué tal, señor? Buenos días y también bienvenidos los que están conectados al No Humano. Toño Hernández, el programa especial de esta semana, no te lo puedes perder. En Canal 6, en Multimedios, 8 de la noche. Señor, las cámaras de seguridad y el registro de entidades no humanas y de otras cosas muy extrañas que quizás son dimensionales, algo verdaderamente extraño. Y bueno, corre video, por favor, Master. Las imágenes son de verdad extraordinarias. ¿Te acuerdas de esta, señor, en Seúl? La entidad hace que las alarmas se enciendan de los coches. En Estados Unidos, una DIRCAM capta también a un ser. En Irak, una cámara de seguridad registra algo. Y bueno, sorpresa, en Vallehermoso, Tamaulipas, el 20 de febrero, la vecina, una persona que vive muy cerca de donde está Juanito Juan, su cámara parece que registró una entidad muy extraña que estaba ahí en la calle observando algo, a alguien. Estamos ya tratando de conseguir la grabación, pero Juan nos envió estas imágenes que le permitieron obtener de la cámara de seguridad. Y bueno, es un ser verdaderamente extraño. Recordemos que Juan incluso ha logrado grabar dentro de su casa esferas y cosas muy extrañas. La verdad es que en Vallehermoso algo ocurre, es definitivo. Y bueno, pues ahora esta nueva imagen nos viene a contrastar con todo lo que está pasando en este sitio, pero sobre todo nos indica que es un punto de encuentro, un punto de contacto, y bueno, pues esta imagen que Juan nos envía es parte de ese mundo oculto que solamente a través de las cámaras de seguridad y sobre todo con el espectro infrarrojo ha sido posible lograr registrar. De ahí, pues obviamente, son pequeños ejemplos, Toño, no te voy a poner todo el especial. Fresno, en California también, esta extraordinaria imagen de una entidad que desaparece, ahí se va, literalmente vemos que desaparece. Ya en el acercamiento y contrastando, pues nos damos cuenta de que este ser, pues no parece ser un ser humano normal, es muy diferente, la cabeza muy grande, las manos delgadas, los brazos delgados, las manos muy largas. La cabeza, exactamente, Toño, como tipo insectoide, un tipo insecto que nos hizo remitirnos, obviamente, a esa grabación de la señora Sara Cuevas en Metepec, en el Estado de México, en el año de 1994, que hasta se espantó, que le decía a su hermana, Erika, ven a ver, es un enano. Bueno, pues esta entidad en Fresno también fue captada por medio de una cámara de seguridad. Aquí están las comparaciones, Toñito, mira, sí se parece, ¿no? La del lado derecho es la de Metepec, del Estado de México, 94, y en 2023 este ser. Quiere decir que estamos siendo vigilados, nos están observando. Hay seres muy extraños y están muy cerca de nosotros. Mira, esto en Montana, señor, las DIRCAM están en el campo. Cuando el cazador va a revisar la imagen, dice, ¿qué es esto? Nacho Rojo, de Verdad Oculta, hizo un análisis de esta entidad y determinó que era mucho más pequeña que un ser humano y no tenía nada que ver precisamente con la morfología de los seres humanos. Esto es humanoide, pero es distinto. La cabeza más grande, 1.20 m, 1.30 m aproximadamente. Y bueno, ¿qué hacía ahí en medio del campo? Se ve traslúcido, no se ve perfectamente bien, la cámara debería haberlo captado con gran claridad, sin embargo, no fue posible. En fin, de verdad, las imágenes que seleccionamos son bastante complejas y nos dejan ver que hay un mundo oculto a nuestros ojos y solamente a través de estos equipos es que ha sido posible darnos cuenta de esta situación. En Turquía, también una cámara de seguridad en la calle registró cómo una entidad desciende del cielo y después comienza a entrecaminar y levitar sobre la calle, literalmente. Es pequeña. Si vemos todo lo que hay alrededor, esto es, no sé, menos de 90 centímetros. Y camina. Se ve que está avanzando y luego se vuelve a elevar.
Aquí la tenemos en algún acercamiento y bueno, pues, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? No tiene alas, parece que tiene pies pequeños, pero sobre todo, ¿cómo vuelve a levitar? Es lo que verdaderamente es extraño y nos llama poderosamente la atención. Estas entidades, estas imágenes, pues nos están confirmando que hay un mundo que desconocemos. Mira, ahí ya vuela, Toño. Ahí está, ya levitando otra vez. ¿Cómo logra hacer esto? No tiene alas. Es extraordinario. Regresamos, Máster, por favor, porque Toño ya quiere ver todo el especial. Señor, no se lo pueden perder. Los que vivimos en México, lo podemos ver en vivo, obviamente, en Tercer Milenio, nuestro programa estelar, a las 8 de la noche, Canal 6 de Multimedios. No se lo pueden perder. Igual, si tienen alguna imagen, la quieren compartir, por supuesto, sigan No Humano y háganos llegar las imágenes. Las vamos a analizar, las vamos a investigar, y si encontramos que se trata de entidades que pertenecen al mundo oculto, pues aquí las mostraremos. Pues ya lo saben, no se lo pueden perder. Gracias, señor, nos vemos aquí en la siguiente ocasión. Regresamos a No Humano con Jaime Maussan. Bueno, ya estamos aquí con el señor Jesús Alberto Tlaxcalteco, quien pues nos ha preparado el reporte de la semana. Quiero que empecemos por un video que no hizo él, lo hicieron nuestros amigos de Los Ángeles, de la empresa, ¿cómo se llama? Exilium Hollywood. Sí, y que son, compitieron a los premios Emmy, ¿no? Como documentalistas, y llevan también programas del tema OVNI junto con Stephen Greer, algo así, se me fue el nombre, perdón. Stephen Greer. Exactamente, y otros de desclasificación allá. Aquí es muy importante, señor Jaime, buenas tardes, buenos días a todos, feliz domingo. Estamos en un momento histórico, no solo para México, para usted, para investigadores científicos de Perú y de México, precisamente, como el doctor Salce, le mando un saludo, sino que este puede ser, o es, para mí, yo se los digo en lo que he investigado con todos ellos que llevan la investigación, señor Jaime, ustedes recuerden que yo este tema me acerco hace apenas aproximadamente unos meses, y empiezo a valorar toda la ciencia que lleva. Y entonces esto puede ser el primer registro, señor, que marca la norma. Recuerden, y se les ha olvidado a muchos, y les voy a recordar ahora, Joe Biden firmó ya una ley en el artículo 1841 donde le pide al Archivo Nacional de aquel país hacer registros de inteligencias no humanas en la Tierra. En la Tierra, no solo en Estados Unidos. Entonces este es el video al que usted se refiere, señor, que presentaron. Vamos a ver este video, que es un anticipo de lo que vamos a presentar. Este ser lleva como nombre Sebastián, ¿no? Es una presentación cuando ellos viajaron con usted a Perú. Sí, pero vamos a presentar el análisis de estos cuerpos, vamos a presentar pues mucho más. Así es. Y pues yo les agradezco a ellos. También pudimos obtener algunas manos que tienen cuatro falanges, ¿no? Y pues es lo que ya está, es lo que se va a ver, pero mucho más. También pues va a estar en vivo el doctor José Salce realizando, pues presentando todas sus investigaciones de los seres pequeños. Desde la Universidad de Ica se va a presentar a María, y lo que se va a tratar de hacer es pues verdaderamente darle la importancia y credibilidad que tiene este tema. Que lo es un tema pues realmente importante, porque podría significar el cambio de la historia de la humanidad. Nada más y nada menos. Quería decir que desde hace más de 2000 años, 1500, 2000 años, hemos sido visitados, han estado aquí, han convivido con nosotros, y por tanto la historia tiene que cambiar. Y tenemos que reconocer que hemos estado interactuando con otras inteligencias, y que ha llegado el momento de reconocerlo y volver a interactuar con ellos. Y es muy importante recalcar, señor, que aparte de los estudios científicos y datos que se van a presentar el 12, también se va a presentar un pequeño tema documental o documentos que van a certificar todo el mundo y todos los medios, donde el propio Perú va a estar ahí comentado, no quiero adelantarme.
y muchos se van a sorprender de lo que van a ver en esa... Sí, va a haber muchas sorpresas, no crean que eso es todo, no crean que esa imagen es todo, hay otro ser y hay otras cosas. Sí, bueno. Y vamos con Michio Kaku, que precisamente refiere a esto que va a suceder, no refiere él directamente a esto del 12, refiere que un descubrimiento de tal magnitud es el arte o la noticia más grande de toda la historia de la humanidad. Vamos a escucharlo, señor. Si resulta que hemos sido visitados y puede ser probado por una civilización avanzada, entonces ese sería el momento más grande en la historia de la raza humana. Sería un acontecimiento fundamental en la historia del Homo sapiens en el planeta Tierra. La comprensión de que no estamos solos. Y luego, por supuesto, tenemos que comenzar el proceso de analizar la pregunta, ¿quiénes son estas personas? ¿Qué quieren ellos? ¿Cómo podemos relacionarnos con estas personas? Estas son preguntas cósmicas. Y esta es quizás una de las mayores cuestiones a las que se enfrenta la historia de la raza humana. ¿Qué pasa si hacemos un encuentro? Precisamente, señor, y recordemos, a muchos se les está pasando, son tridáctilos. Son tridáctilos. Todos son tridáctilos. Reales. Todos son tridáctilos. Y híbridos, el ADN. Sí. Algunos son, no sé si todos sean híbridos, pero al menos María lo es. Y seguramente estos dos seres que vamos a presentar también son híbridos. Yo estoy muy convencido que cuando se realice el ADN, creo que a partir de esta conferencia y de esta presentación va a surgir un gran interés en la Unión Americana de diversas instituciones que van a facilitar la investigación, que la van a hacer accesible, que van a poder pues ayudar a solventar todos los gastos que son enormes para poder continuar con la investigación. Hasta ahora, pues primero fue Gaia, y desde que Gaia pues terminó su participación, hemos sido nosotros los que hemos mantenido pues todo el gasto, que es enorme, para continuar la investigación. No nada más es encontrar los cuerpos, hay que sustentar paso a paso todos los análisis y todo lo que se está haciendo. Así es que pues se trata de, sin duda alguna, de un descubrimiento extraordinario que yo espero que ya quede perfectamente demostrado, si bien que no son extraterrestres, sino que se trata de cuerpos legítimos, y a partir de ahí pues entonces seguir la investigación. Así es. Y sobre todo la antigüedad que tienen. Vámonos con un caso, señor, que es de seguimiento y que en algún momento lo esperábamos, por ser un investigador también que ha sacado videos, Jeremy Corbell me refiero, ha tocado el tema de Antioquía. Recuerda, usted entrevistó al piloto, ahí tenemos Antioquía. Tenemos ahí, vamos a escucharlo, lo comentamos y recordamos que usted entrevistó en su momento al piloto. Vamos a escucharlo, señor Jaime. Los reconocidos investigadores George Knapp y Jeremy Corbell concluyeron que el famoso fenómeno anómalo no identificado con forma de disco, captado por el piloto Jorge Arteaga el 12 de mayo de 2012, es auténtico. Además de que afirmaron que un youtuber descubrió la presencia de un posible segundo objeto en la escena, o quizá podría ser el mismo ovni, pero que cambió su velocidad y dirección súbitamente, lo que confirmaría que es tecnología no humana. Pero hay otro dato que encontré, algo que potencialmente hace que este video sea mucho más atractivo. Es algo que sucedió tan rápido que es muy fácil pasarlo por alto, y en realidad no lo noté hasta que introduje el video en mi computadora y comencé a investigar. Es posible que algunos de ustedes ya lo hayan notado, pero pasa tan rápido que es fácil pasarlo por alto. A ver si lo ves aquí. ¿Lo viste? Lo pondré un poco más lento y señalaré de qué estoy hablando. ¿Ves eso? Algo parece alejarse del avión. ¿Pero qué estamos viendo allí? ¿Es un pájaro? ¿Un insecto en la cabina? ¿Otro avión? ¿Un dron? ¿O podría ser tal vez el objeto que acaba de pasar junto al avión alejándose a una velocidad tremenda? Consideremos este escenario por un momento e imaginemos que el objeto gira y se aleja acelerando. Bueno, podría haberlo parecido si la cámara continuara siguiéndolo. Bueno, podría haberse visto así. Lo que obviamente habría sido una aceleración increíble, una capacidad increíble, pero nos daría cierta claridad sobre la naturaleza del objeto. Razón por la cual los investigadores George Knapp y Jeremy Corbell concluyeron que el fenómeno anómalo no identificado con forma de disco, hoy considerado como una de las mejores pruebas de UAPs de todos los tiempos, es totalmente auténtico.
con información para Tercer Milenio 360 Internacional. Señor, esto es muy importante, que ellos han filtrado videos del Pentágono. En esta semana lanzaron su podcast donde confirman que esto es auténtico, y es muy importante recalcarlo porque fue una investigación de las más importantes que ha llevado usted, donde si nos ponen de fondo... Entre otras, bueno, la más importante, la que se va a presentar el 12, aquí cuando usted entrevista al piloto, y dándole esa palomita a este video, porque recordemos que en su momento se dijo que íbamos a lograr que las evidencias no se necesitara mucho del Pentágono, lo que ahora va a suceder el 12, abrirnos de Estados Unidos, de que se reconozca de este lado que hay evidencias que el mundo puede conocer, como en este caso recuerda, los medios del mundo lo también lo confirmaron, lo aceptaron como una de las mejores evidencias del mundo en cuestión de videos OVNI, y ahora lo que va a suceder con los biológicos, no depender de los Estados Unidos, es algo que ya estamos llevando a cabo, y como ven aquí, de las palabras a los hechos vamos avanzando. O sea, Aro dijo que no se confirmaba que... Aquí vamos a seguir con ese punto precisamente. Vamos a escuchar rápidamente para que entrara en detalle este tema, es el que está ahorita calientito en los Estados Unidos por ser de allá el asunto, y que seguramente de la otra semana tendremos mucho de los biológicos de Nazca, pero vamos a tocar ahorita, vamos a escuchar la nota para que a partir de ahí le comente las reacciones que están sucediendo sobre lo que dijo Aro en su informe anual clasificado y no clasificado. Recordemos que Joe Biden en 2023 en la ley firma en la sección 6802 que requería de un informe desde 1945 de todos los eventos WAP. Esto sucedió, señor Jaime. El informe de 45 páginas revisó las afirmaciones hechas por empleados gubernamentales actuales y anteriores de que el ejército está ocultando ovnis e incluso cuerpos extraterrestres. El informe afirma que no hay evidencia de que el gobierno esté o haya estado realizando ingeniería inversa de tecnología extraterrestre. Tenemos al corresponsal Joe Collio para que siga esta historia en desarrollo en vivo en el Capitolio. Joe, ¿cuáles son las principales conclusiones de este nuevo informe? Sí, la gran conclusión es que el Pentágono dice que no ha encontrado ninguna evidencia concreta que demuestre que el gobierno de los Estados Unidos haya estado alguna vez en posesión de algún tipo de vehículo aéreo de supuesto origen no humano. Y también dicen que no hay evidencia de que hayan podido encontrar que algún programa gubernamental o empresa privada haya intentado realizar ingeniería inversa en tecnología extraterrestre. Eso es lo que hay en el informe. Otra gran conclusión es que dicen que las personas que han hecho algunas de esas afirmaciones, incluso aquellos en el Congreso y bajo juramento, no necesariamente lo hicieron de mala fe o mintiendo, pero dicen que muchas personas realmente creen algunas de estas cosas basándose en lo que han oído. Ahora, quiero citar aquí parte del informe en tan solo un segundo, pero primero, un par de advertencias importantes. Una es que en este informe se reconoce que hay cosas en nuestro espacio aéreo que el Departamento de Defensa simplemente no puede explicar. Dicen que ha habido cosas que por una razón u otra son anómalas, o en otras palabras, no son capaces de definir cómo están funcionando. Sin embargo, dicen en este informe que ese es un pequeño porcentaje de los casos documentados que han encontrado. También hay un reconocimiento en este informe de que se han invertido mucho dinero y esfuerzo en tratar de investigar estas cosas, y muchas veces esos programas se han ocultado al público, se han clasificado y se han destinado importantes recursos a estos esfuerzos. Así que aquí está parte del informe que leímos, voy a citarlo directamente. Dice que Aro no ha encontrado evidencia de que las empresas estadounidenses hayan poseído tecnologías extranjeras. Los científicos ejecutivos y directores de tecnología de estas empresas, nombrados por los entrevistados, se reunieron con el director de Aro y negaron oficialmente que alguna vez hayan recuperado, poseído o participado en ingeniería inversa de tecnología extraterrestre. Continúa diciendo, Aro reconoce que muchas personas tienen sinceramente versiones de estas creencias que se basan en su percepción de experiencias pasadas y las experiencias de otras personas en quienes confían o de medios de comunicación que creen que son fuentes de información creíble y verificable. Ahora bien, todavía no hemos escuchado mucho de las personas que han hecho algunas de estas afirmaciones, pero puedo decirles en general, a partir de mis fuentes con las que he estado hablando, que habrá cierta reacción a las conclusiones de este informe y me imagino que llegarán muy pronto.
Otra cosa realmente interesante en este informe, no estoy seguro de haber escuchado esto antes, pero AARO, el departamento dentro del Departamento de Defensa que investiga los UAP, reconoce y admite que en 2021 hubo un programa creado específicamente para realizar ingeniería inversa en los UAPs. Están reconociendo esto, dicen, aunque ese programa se expandió a pesar de la falta de evidencia o misión necesaria para justificar este programa. Dicen que el Congreso fue notificado sobre estos programas, pero los programas nunca recuperaron ni aplicaron ingeniería inversa a ninguna tecnología, y mucho menos a alguna nave espacial extraterrestre. Así que creo que el contenido de este informe es un gran reconocimiento. Ahora que hemos leído parte de él, tenemos muchas más preguntas al respecto. Tiene 63 páginas, así que continuaremos investigando y extrayendo. Recuerda, este es el volumen 1. Hay un volumen 2 que está por llegar, y en el volumen 2 está escrito aquí que hay una serie de ejemplos e informes sobre nuestras instalaciones nucleares que realmente contienen armas nucleares y que informan que algunas de esas armas habían sido desactivadas cuando los UAP revisaron esas cosas. Dicen que van a saber más sobre estos detalles en el volumen 2. No estamos seguros de cuándo sucederá, pero nuevamente hay muchas preguntas como comenzamos a profundizar en esto, que es un informe extenso que se remonta a décadas y décadas desde el Pentágono. Sí, mucha gente también busca ese volumen. Gracias. Señor, pues vamos a darle otro empuje para más comentarios. Necesito que recordarles que AARO es una oficina que no tiene acceso a los apps ocultos. Recuerden que antes hablamos. AARO y esto es una oficina totalmente controlada por el Pentágono y que está siendo utilizada para encubrir, para contrainformar, desinformar. Por eso salió este señor. Kirkpatrick. Porque perdió toda la credibilidad, ahora la va a volver a perder. Ahí está David Grosch, ahí está todo lo que dijo un oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea. Entonces mintió, entonces no es cierto. También Bob Lazar mintió. O sea, tarde o temprano se va a saber, pero aquí tienes desafortunadamente una posición que evidentemente no es flexible. Uh-huh. ¿Por qué, si esto fuese cierto? No. ¿Por qué los senadores y representantes bloquearon la ley? Así que es. Que iba a obligar a las empresas a entregar el material, a dar informes. ¿Por qué lo hicieron si no hay nada que ocultar? El que nada debe, nada teme. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Evidentemente porque la información existe. Los seres existen. Las naves recuperadas existen. Pero ahora lo que estamos viendo es una posición retrógrada del Pentágono para tratar de seguir engañando y mintiendo. Y me preocupa porque la van a hacer muy difícil. Ajá. El liberar la información. Estábamos tan cerca, y se interpusieron unos cuantos senadores, bloquearon la ley, y ahora desafortunadamente el Pentágono vuelve a reafirmar su posición de antaño para no dar a conocer la información. Pero bueno, no se preocupe porque el martes vamos a hacer, pues no es lo mismo, pero vamos a demostrar que sí se puede ir por la que no estamos solos, hermano. Vamos a concluir con estos tres ejes. Mire, señor, tres puntos. Por favor. Recordemos, aquí retomo esto. AARO, ¿cómo facilita el Pentágono que AARO pueda mentir de esta manera? O se le llama negación creíble. Ellos no tienen el acceso a lo que vamos a escuchar ahorita de Luis Elizondo. Les quiero recordar esto. Y ya para concluir con los comentarios de Melon y de Elizondo que coinciden con los de usted, señor Jaime. Vamos a escuchar a Elizondo. Por favor. Es un proceso un tanto invertido. Los apps son, bueno, tienes información confidencial, información secreta, información ultra secreta, ICS, información compartimentada sensible, y luego están los programas de acceso especial. Todos estos son compartimentados por una razón. Piensa en los mamparos de un barco. Si un barco va a ser golpeado por un torpedo, deja daños a un lado y se pueden ver los mamparos y se pueden minimizar los daños para que el resto de la nave no se hunda. Los apps son lo mismo. Los apps son programas muy sensibles y la razón por la que los compartimentas es porque no quieres arriesgar la operación o la capacidad, porque es así de sensible y por eso es que lo compartimentas, como los mamparos de un barco. Existen... ¿Cómo te explico esto?
Existen listas maestras de todos los apps a las que ciertas personas tienen acceso. También hay comités de vigilancia, o sea que si hablas con Chris Meldon, mi querido amigo y colega, él era el SAPCO, él era la persona que manejaba todos los apps. De hecho, esos SAPCOs responden a Chris Meldon. En ese momento, Chris Meldon era subsecretario de Defensa y él era el jefe. Y te diré lo mismo. Estos programas sobre ovnis, si existían, probablemente se estaban ejecutando de forma irregular. No había supervisión. Se estaban ejecutando de una manera que estaba fuera de cualquier consideración, fuera de la vista, por decirlo así. Y eso fue problemático, porque somos una organización que se construye sobre reglas y regulaciones y políticas y doctrina. Y tenemos vigilancia por una razón, así que cuando la gente responsable por el conocimiento de esa información es dejada de lado deliberadamente, es una cuestión legal. ¿Hay quien pueda ir a la cárcel por eso? Quisiera ser lo suficientemente enfático que si alguien llevara una operación irregular, es una doble negativa. O sea, yo tengo una lista, gente en una cadena de mando hasta el nivel del secretario de Defensa y sus propios niveles. Esto es muy clave, perdón, señor Jaime, esto es muy clave, en resumen. Esto nos lleva a pensar, nos lleva, ni el subsecretario de Defensa tiene acceso a estos programas ocultos. Y recordemos que Gillibrand apenas en 2024, la nueva ley de defensa, pasó su enmienda, donde se obliga a investigar estos apps ocultos. Es decir, y en conclusión, Aaron no tiene todavía esta información en sus manos, y por eso dice, no tengo esto. Esta es la parte técnica que les quiero explicar del por qué ellos pueden decir que no lo tienen. Sabemos que aunque lo tuvieran, iban a mentir. Pero en esta parte es lo que se le llama negación creíble. Y vámonos con la reacción de Luis Lizondo. Señor Jaime, en pantalla, si nos apoya el máster. Aquí está su tweet en inglés. Y ahora vamos a leerlo en español. El enojo que también tiene, si me apoya ahí, dice, hoy el Pentágono y su actual programa de investigación de WAP-AARO emitieron un informe público que es intencionalmente deshonesto, inexacto y peligrosamente engañoso. Hago responsables a los dirigentes del Pentágono y a los antiguos dirigentes de AARO por este intento obvio de menospreciar y avergonzar a los denunciantes, de socavar la verdad e ignorar la evidencia. Su objetivo es claramente minimizar el escrutinio público y del Congreso y en encubrir la verdad. Para ser claro, no responsabilizo a la mayoría de las personas que trabajan dentro de AARO, ya que no todos son responsables de las decisiones de sus líderes. Muchos de nosotros que hemos trabajado en el tema de los fenómenos anómalos para el gobierno somos conscientes de la amplia evidencia clasificada que se ha proporcionado a AARO y contradice este informe. Altos miembros del Congreso también han tenido acceso a esta evidencia. Este informe solo deja más claro que el Congreso debe de tomar más medidas legislativas para exigir transparencia en el tema de los fenómenos anómalos en nombre del pueblo estadounidense. Yo y otros que conocen la verdad vamos a seguir trabajando para ayudar al Congreso en sus esfuerzos para lograr la divulgación. Lo que usted comentaba, señor Jaime, si me apoya Master con la de Chris Mellon para tenerla de fondo mientras, lo que usted comentaba, esto ya se convirtió en una guerra entre el Pentágono y el Congreso. El Congreso quiere que salga todo lo que ellos han visto realmente, porque lo han visto. Inclusive la semana pasada, Ana Paulina Lago y el congresista Gers, ambos congresistas, se dice que vieron un video de inteligencias no humanas. Y aquí está Chris Mellon, también molesto, y pues si gusta usted leerlo también. No alcanzo. Aquí le digo, él se molesta. Una pantalla de 6, 8 metros de distancia. No, quiero usted, a ver, léelo tú, cabrón. Este nuevo informe no va a satisfacer a nadie. Para empezar, se trata de un caso en el que el Departamento de Defensa y el CIS investigan a sí mismos. En resumen, él aquí nos da a entender que AARO se niega inclusive a investigar más a fondo, más allá, e ir a todos los programas secretos. Y bueno, lo que usted dice, ¿no? Si me lo baja un poquito, Master, para que nuestros amigos que están viéndolo lo lean en español. Master, si le das para abajo. Ok. Y nos comenta, por ejemplo, hace años un exalto funcionario del gobierno de Estados Unidos no solo me dijo que los rumores son reales, sino que también proporcionó detalles, incluido el nombre del guardián de la USAF. USAF era una oficina del Pentágono sobre este tema. Y dice, pero se negó a hablar con AARO sobre esto porque afirmó que no confiaba en el proceso que lleva AARO. Sin embargo, algunos de los testigos que se negaron a reunirse con AARO sí se reunieron a puerta cerrada con miembros del Congreso. Por eso algunos en el Congreso se toman el tema tan en serio.
Entonces, en este sentido, señor, estamos dándoles un poco de datos del por qué Haro puede mentir. Claro que va a mentir aunque tenga la información, nos hemos dado cuenta. Hoy se está destapando que es la contra del Congreso y por qué los congresistas impulsaron una ley Schumer que iba a hablar ya de todos estos secretos que sí se tienen ahí. O sea, y aparte no olvidar que aún así pasó a la ley de defensa la norma de inteligencias no humanas. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza que en estos tiempos sigan haciendo eso! Para eso pusieron esa oficina, para desinformar. Esa fue la intención. Así es. Qué vergüenza del Pentágono, ¿eh? O sea, tienen las manos súper sucias, han mentido durante 80 años, han utilizado la retroingeniería para recuperar tecnología de las naves, y ahora vuelven a decir que no hay evidencias de que tienen nada. O sea, el Pentágono, como dijo ahí, ¿quién fue? Utiliza una oficina para investigarse él mismo. Ajá. Pues qué fregón. No tiene la... Ajá. Pues qué no fregón. Lo que acaba de decir Elizondo, los SAPs, o sea, esos SAPs ocultos que apenas acaban de regular en esta ley que está avanzando. ¡Qué vergüenza! Entonces, de ahí se está agarrando, ¿no? No la tengo, digo que no hay nada. Pues naturalmente eso, y nadie se lo ¿Por cree. ¿Qué bloquearon la ley Schumer? ¿Por qué la bloquearon? Por intereses. De si no había nada. Si, oye, ¿sabes qué? Ah, pues pásenle. Oye, pues sí, oye, aquí en tu casa ocultas bueno, algo. Pásale naves. Y búscale, mano, no hay nada. Entonces sí te creo, pero si me dices, no, me cierras la puerta, dices, me traes una orden para que yo te abra la puerta, y luego yo doy órdenes para que no te den la orden, y no puedes entrar a mi casa, y luego dices, no, ya se demostró que no hay nada dentro de la casa del señor. No, están locos. Por eso es importante qué vergüenza. Lo que está haciendo México. Qué vergüenza, es una vergüenza histórica. Esto va a quedar en la historia, porque sí. Tarde o temprano se va a saber. Sí, allá está. Bueno, qué pena, qué decepción, que todo lo que le puedo decir. Y ahí está lo que están diciendo los propios investigadores de los Estados Unidos. Y gente que está muy cerca de esto. Bueno, muchas gracias. Señor, esto le da importancia a lo que va a suceder el martes. Otro lado claro, de la moneda. Claro. Los investigadores claro, y nosotros sí vamos a abrir, nosotros sí lo hicimos y nosotros sí vamos a demostrar que esos seres, aunque los científicos no quieren decirlo, yo sí lo digo por dos razones. Los metales que tienen dentro del cuerpo los seres no son de la Tierra y se puede demostrar. Y segundo, porque son seres híbridos. ¿Quién pudo haber hecho seres híbridos hace cerca de 2000 años? Bueno, muchas gracias. Otra inteligencia. Vamos con Arturo Rodríguez Cabello, quien está ya listo en Querétaro. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Qué tal, Jaime? Buenos días. Gracias. Y en efecto, toda la discusión que se marchó en estos, pues el día de ayer, sí, es sobre precisamente todo lo que... Es una vergüenza, hermano. Esto, sí, créeme, Jaime, y yo te lo mencioné hace, en el 2021, cuando la oficina Haro, en este caso, pues ya estaban en mente acerca de su funcionamiento, pero todavía no sabíamos quién estaba ahí. Y yo te lo había mencionado en ese tiempo. Que nunca ya, iban a aflojar. No, también. En el libro azul versión 2. Yo te lo había mencionado, yo te lo estuve mencionando durante todo este proceso, cuando precisamente Kirkpatrick tomó en este las riendas de la Haro. Yo mismo mencioné que no le iba a creer nada, porque la Haro iba a ser una extensión, un brazo de lo que sería el Pentágono, y ahí está. Y también otros eventos que han ocurrido durante todo este proceso de desinformación, porque ese era lo que era la intención, pues se cumplieron, todo lo que yo había mencionado, pues se cumplieron. Y no solamente eso, Jaime, déjame decirte, porque creo que hace unos meses te lo mencioné acerca de que Kirkpatrick había formado un grupo secreto, un grupo que de cierta forma trataban de manipular o de tratar de no, de obstaculizar toda la información del fenómeno UAP. Y esa persona, un comunicador, había dicho que ya sabía que había un grupo secreto en la oficina Haro. Pues ahora, el día de ayer, el propio periodista Ross Coulthard lo confirmó de nuevo, porque lo mismo que yo te he mencionado aquí en tu programa, lo vuelve a decir. Haro tiene un grupo secreto conformado por Kirkpatrick,
ahí en sus instalaciones. Y él mismo dice, voy a dar a conocer pronto la información de eso. Entonces, otra vez, Jaime, toda esta andanada de información acerca de todo lo que en este caso hizo Kirkpatrick, también lo mencionó Jeremy Corwell, y yo también lo había previsto anteriormente, que todos los que iban a en este caso, a denunciar, denunciantes iban a tomar... Sí, claro, camino. Pero ya estamos en el siglo XXI, hermano, están cometiendo un grave error. Se van a, o sea, se están ensuciando más, se están metiendo más en el lodo. Quizá era el momento de abrirse y decir, miren, lo hicimos por seguridad nacional y todo. Volver a mentir sobre las mentiras, el tiempo. Pues vámonos a tus casos, hermano. Ya hasta me enoja hablar de esto, chido. Sí, ¿verdad? Sí, enoja, carajo, todo esto. Bueno, vamos a empezar con el primer caso. Los reportes de avistamientos en Latinoamérica han aumentado en estos meses, en el año 2024. Y por ejemplo, este video que fue grabado en Lima, Perú, el día 13 de febrero de 2024, un joven se percató desde su ventana en su habitación de una extraña estructura que tenía luces alrededor y que estaba estático. Sorprendido, decide grabar el evento. Podemos notar que aquí con este acercamiento, que la parte inferior y una serie de luces pues están ahí. La apariencia parece tener pues una forma circular, posiblemente un objeto discoidal. Aquí pues el desafoco no ayuda mucho, no permite ver muy bien, pero hay momentos es que podemos notar. A ver, pues, nada más dime una cosa, como no tengo un punto de referencia, ¿el objeto está casi en la superficie terrestre o está en el cielo y son nubes? Está en el cielo, está suspendido, está un poquito en más el cielo. Arriba, pero la línea negra que se ve son nubes. Más bien, es el cielo sin nubes. Y arriba de lo que está claro son nubes. Es una montaña. Es una montaña. Entonces sí estás casi en tierra, hermano. Sí, y ahí lo podemos apuntar. Ahí vemos el punto de referencia. Entonces está casi en tierra. Exactamente, está suspendido un poquito más arriba de las construcciones. Del horizonte de las montañas. Exacto, entonces ahí podemos ver perfectamente pues al artefacto que tiene este tipo de estructura discoidal con una serie de luces alrededor. Lo que llama mucho la atención es la luz que está por debajo de él. Aparentemente, pues esto es lo que él grabó. No se menciona después qué pasó con el objeto. Simplemente mostraron estas imágenes y lo que había comentado el chico. Ok. Pasamos al segundo caso. Hace unas semanas mostré una evidencia de un objeto anómalo que fue captado por el ejército de Ucrania. Pues ahora, esto no fue precisamente en el área de conflicto, sino fue dentro del país de Rusia, en San Petersburgo, el día 7 de marzo de 2024. El testigo comenta: era alrededor del mediodía y estaba en ese restaurante de la azotea del antiguo hotel de lujo Rostov-Belsik en San Petersburgo, Rusia, cuando vi a este punto ovalado, casi perfecto, de color blanco que permaneció estático en el cielo la mayor parte del tiempo. Muchos comensales del restaurante también lo vieron. Recuerdo que probablemente cambió de posición un poco más tarde, pero fue muy insignificante. Sin embargo, después de casi 30 minutos, simplemente desapareció. Eso es lo que comenta el testigo con respecto a este avistamiento. Podemos ver. Se pierde entre las nubes, o sea, yo creo que era algo determinado por el objeto no moverse para confundir. Sí, afortunadamente lo vieron. Exacto, pues, hacerse pasar como nube, ¿no? Sí. Aquí tenemos una serie de fotografías, como vemos, el objeto ahí está, muy cercano a ellos. Ahí es el lugar, vamos a ver el lugar donde él está comiendo, ahí exactamente, como ves, pues esta situación que estamos viendo frecuentemente en lo que sería en el área de conflicto, pues ahora lo estamos viendo y percibiendo en lo que es en Rusia. Creo que los avistamientos, de cierta forma, son muy presentes, solamente que las personas deben de estar mucho, muy atentas a lo que pasa arriba, no abajo,
sino arriba, y pues este es un claro ejemplo, Jaime. Ajá. Pasamos al tercer caso. Como cada semana, pues las novedades del caso de Vallehermoso, Tamaulipas, con Juanito Juan, pues este no ha sido pasado desapercibido. Por ejemplo, esta transmisión en vivo, ahí vemos unas luces en el suelo, a Juanito le da curiosidad de esta parte y pues decide grabar un live por Facebook. Entonces aquí podemos ver el artefacto, ahí lo tenemos, Jaime. Solamente que aquí lo curioso es que empieza a desenfocarse. No, Juanito no entiende por qué se desenfoca constantemente. Porque yo sé por qué, mira, porque debe tener el foco automático. Y la cámara, o sea, desafortunadamente, si el objeto no ocupa el 20% de la pantalla, la cámara empieza a desenfocar porque está tratando de agarrarse de algo. O sea, no es el objeto que esté desenfocando la toma, no. Es la misma cámara, mira cómo se desenfoca todo. Aquí ya tiene un punto de referencia, tiene esas casas, se vuelve a enfocar, pero seguramente cuando se cierre el objeto, en cuanto se cierre, no hay de dónde se pueda agarrar la cámara, a menos que tenga otra cosa ahí, ¿no? Aquí tenemos la otra grabación con el otro móvil, porque cuando se estaba cortando mucho la transmisión, entonces Juanito Juan decide tomar el otro móvil y empieza a grabar, y ocurre lo mismo. Ese desafoque. Porque es muy pequeño el objeto. Entonces tiene que quitarle el foco automático, dile. Pero okay. Está girando el objeto. Bueno, si alcanzamos a ver. Está girando. Está girando, o sea, está bien. O sea, es una buena evidencia, hermano. Pero desafortunadamente él tiene que quitar el foco automático de su cámara. No sé si lo tenga, de ponerle el foco manual. Entonces aquí le voy a sugerir que utilice el enfoque manual para que... Nada más, eso es. Ya verás que no se le vuelve a desenfocar. Sobre todo en la noche, es todavía más difícil. Esto sí fue... Por la luz no permite que la cámara se fije. Sí, exacto. Y de aquí lo raro es que también se cortaba mucho la transmisión en vivo. Sí. Esta es la grabación, porque él tomó el otro móvil para poder grabar muy bien el artefacto y aquí lo estamos viendo. Bueno, pues se alcanza a ver que está girando. Me parece bueno. Y como te digo, pues esto es lo que se ha estado manifestando en este lugar de Vallehermoso. Ay, creo que es una muy buena evidencia que Juanito Juan pues registró en estos días. Ajá, está bien. Y bueno, pasamos al cuarto caso. Master, aguántame el video, por favor. Porque este caso que vamos a ver, Jaime, lo publicaron en esta semana y las imágenes que voy a mostrarle, pues es algo que se debe de estudiar o de entender de qué se trata. Una pregunta que te voy a hacer, Jaime. ¿Tú crees que existen estos seres llamados mantis? O sea, que tienen forma de una mantis religiosa. Exactamente. Porque... Pues mira, el de se ha dicho mucho, ahorita lo acaba de presentar Carlos Clemente, estos que tienen como antenas en la cabeza y que tienen la forma de la cabeza de la mantis, y también el de Sara Cuevas. ¿Por qué? Pues ahora, este evento que vamos a ver ocurrió hace tiempo, solamente que fue publicado pues en esta semana. Ocurrió en Utah en el año 2004 y le pasó a un ranchero de la zona. El video es breve porque al parecer la persona vio a un objeto, tomó su cámara, corrió hacia donde estaba y de pronto se detuvo porque vio algo que estaba entre los pastizales. Emergió, lo grabó y se asustó bastante. Claro, sí, también el caso de Sara Cuevas se asustó mucho. A ver, vamos a ver el video. Corre el video, Master, por favor. Aquí vemos a esto, Jaime.
se levanta y se asusta, decide correr. Entonces aquí pues hice una con la cámara lenta pues esta parte para poder ver la imagen perfecto. Ahí lo estamos viendo. Tiene este tipo de características, no sé, tipo mantis o tipo humanoide, no sé cómo lo distingas tú, Jaime, pero aquí lo estamos viendo perfectamente. ¿Tú qué opinas acerca de esto? Pues se parece al primero que, precisamente uno que captó la cámara de la vecina de este Juanito, allá en Vallehermoso, lo acabamos de presentar hace rato. Existe alguna, no voy a decir que son idénticos, pero parecería ser parecidos al menos. Pues como podemos ver, pues el ranchero con su handicap tomó estas imágenes donde nos muestra quizá una entidad humanoide que estaba en la zona precisamente porque él avistó un objeto totalmente anómalo y por eso tuvo esta imagen. Yo creo que aquí las cosas a veces suceden muy rápidas. Lástima que en este caso se asustó el ranchero y no pudo grabar más de lo que estamos viendo, Jaime. Pasamos al quinto caso. Hay más evidencias de la presencia no humana, de los cuales nos permite grabar su tecnología, como esto que ocurrió en Ciudad de México el día 2 de marzo de 2024. El testigo menciona en el video que es una noche sin nubes, que solo se ve a este objeto y aparentemente una estrella que estaba a su derecha. Creo que es totalmente lo contrario a la descripción que hace él. Lo que podemos ver es un objeto aparentemente discoidal, con una pequeña luz precisamente en el lugar derecho y permanece estático. Totalmente parado ahí, Jaime. Aquí vemos la perspectiva de dónde lo está grabando. Y creo que es una muy buena evidencia. El mismo testigo menciona que no hay nubes, que es totalmente un cielo muy estrellado. ¿Por qué no se salió y por qué no? Porque está como en una detrás de una ventana o algo, ¿no? En un techo. Sí, es como una abertura en lo que sería el muro y el techo. Es una pequeña abertura y desde ahí lo está grabando. Está bien, pero podía haberlo hecho mejor. Tal vez una estrella. Aquí podemos ver perfectamente algo, Jaime. Algo sí, que esté emitiendo posiblemente una luz. No bueno. Es el reflejo de la luna, sino lo está emitiendo. Y creo que es una tecnología no humana. Se comporta de esa manera y es totalmente diferente pues a todo lo que se está grabando. ¿Dónde fue este? En Ciudad de México, no saben qué lugar, pero allí es. Okay. Sí, oí hablar mucho de un caso recientemente de un objeto que estuvo mucho tiempo ahí. Sí, y creo que esto ya está demostrando pues, la presencia de estos visitantes. Bueno. Pasamos al sexto caso. Lo que vamos a ver es una evidencia que se está investigando, Jaime. A todos los testigos lo dieron a conocer a una investigadora que se llama Shannon Scott, y ella lo publicó el 5 de marzo de 2024. Ocurrió en Altos de Golán, en Siria, en el mes de septiembre de 2013. Unos turistas... Los Altos del Golán. Golán. Unos turistas visitaban la fortaleza de Nimrod cuando se percataron de este WAP que cruzaba toda la zona. Tiene una velocidad constante, la estructura es discoidal, aparentemente refleja la luz del atardecer. Ahí vemos me que recuerda un poco al de aquí de las Lomas de México, el de Lomas de Chamizal, un poco. No es igual, pero me recuerda un poco. Y vaya, la forma discoidal es muy notable, Jaime. Y creo que hay evidencias que están demostrando la presencia de estos visitantes de este tipo de modelo de objeto, por llamarlo así, muy, muy característico. Aparentemente está dando giros, Jaime. No sé si lo notas. Da como especie de vueltas. Sí, claro. Por eso te digo, me recuerda mucho a aquella grabación.
Es bastante interesante estos avistamientos que a veces son antiguos, Jaime, pero nos están demostrando la presencia que ha estado siempre aquí. Creo que eso es algo que se puede investigar. Claro. Y pasamos al último caso. Otra vez, deténme el video, Master, por favor. Otra publicación que me pareció increíble fue dada a conocer también en esta semana. Como te digo, a veces las personas publican videos antiguos, pero este sobrepasa de manera todo, Jaime, porque estamos hablando de que las computadoras, para darse a conocer en este caso de manera comercial, empezaron desde el 1995, empezaron a distribuirse. Pues este video que vamos a ver ocurrió en Uruguay en el año de 1994. Vamos a verlo y quiero tu opinión, Jaime. Wow. Como ves, es un objeto típico platillo volador. En la parte superior tiene un domo con una abertura y quizás sean las ventanillas. En la parte inferior se aprecian tres semiesferas que van girando lentamente, así como la describen algunos contactados y Bob Lazar. Su estructura es metálica que va reflejando la luz del sol. Y está volando a baja altura. En este acercamiento podemos notar precisamente todo lo que te menciono. Ahí vemos estas semiesferas en la parte inferior. Va girando. Me recuerda un poquito al de Adamski. Un poquito. Sí. Con esas esferas en la parte inferior. Y la abertura, al momento que hace el acercamiento la persona, vamos a ver las aberturas como si fueran una ventanilla en la parte superior. En un momento, Jaime, porque me parece muy curioso, como si fueran una serie de ventanillas o una ventanilla completa, y posiblemente podría asomarse ahí pues la entidad. Hay que hacer un buen análisis a este video. Mira, este acercamiento es lo que te menciono. Ve cómo es abertura. Y se ve perfectamente que está girando lo de abajo también. Mira, sí, lento, muy lento. Muy lento. Creo que a veces va girando, pero muy despacio. Y a la hora que entra la nube lo hace pausadamente. Está bueno. Sí, y creo que es una muy buena evidencia. Donde ¿De cuándo dices? Esto, ¿cuándo? ¿Cómo dijiste? ¿Cuándo fue? Esto fue, pues, en el año de 1994. Wow. Cuando, pues, en ese caso, pues, tenían, pues, ahora sí, las cámaras en cintas, ¿no? Cintas magnéticas con que grabar. Y aquí está un evento más. Con este tipo de cosas, Jaime. ¿Y cómo va girando? Sí. Bueno. Muy, muy buena evidencia. Y creo que a veces el fenómeno es mucho más presente antiguamente que ahora. Ahora ya están dispuestos a ocultarse por, quizá por esta parte que ya, pues por así decirlo, Estados Unidos está abierto al fenómeno. Pues no sé, mano, después de lo que acaban de hacer, pues no sé qué tan abierto, pero bueno. Pues era obvio, Jaime, porque de plano era la intención de darle carpetazo al fenómeno WAP. Bueno. Y así se estaba previendo. Muchas gracias, Arturo. Pues estaremos al pendiente, Jaime, de lo que ocurra pues en esta semana que sigue. Gracias, amigo. Bueno, hasta vamos ahora con Rubén Villatoro, que nos presenta un adelanto de lo que se va a presentar el día de hoy. Tengo entendido que es la relación de armas nucleares con la presencia de objetos voladores no identificados. A partir de la amenaza de Putin, que dice que va a iniciar una guerra nuclear si Europa participa directamente en la guerra de Ucrania. Vamos entonces con el reporte de Rubén Villatoro. Gracias.
Gracias, Jaime. Buenos días y buenos días al público de No Humano. El pasado 29 de febrero de este año 2024, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, volvió a amenazar a la OTAN con utilizar armas nucleares si deciden intervenir en el conflicto con Ucrania. Una amenaza que no podemos pasar desapercibida y que, bueno, ha inquietado a todo mundo. ¿Se imaginan ustedes que una mañana despertáramos y en las noticias se hablara de que se han detonado bombas nucleares? Esto es muy delicado. Este tipo de análisis se lo dejamos a los expertos y analistas, pero en lo que concierne a nuestro tema, la presencia extraterrestre, tenemos que preguntarnos muy seriamente, ¿intervendrían? ¿Evitarían una catástrofe de esta naturaleza? Porque la utilización de armas nucleares en un conflicto en la actualidad, pues sería prácticamente encaminar a nuestra raza a la autodestrucción, a que se acabe la civilización como la conocemos, ya que las consecuencias serían devastadoras. Pero insisto, ¿qué pasaría con estos seres? Hay evidencias sólidas que han sido documentadas desde la década de los años 40, en donde está demostrado que donde se fabrican armas nucleares, se experimenta con energía atómica, hay presencia de estos objetos, quizá como una advertencia para decirnos que no hagamos mal uso de esta energía. Para Jaime Maussan presenta este domingo a las 6 de la tarde en el canal 9 de Televisa, tenemos un especial, valga la redundancia, muy especial. Vamos a analizar cada uno de los casos en los que se han visto involucrados objetos voladores no identificados y armas de destrucción masiva, plantas nucleares, en fin, todo un recorrido que nos demuestra que es muy probable que sí podrían intervenir estos seres. Para todos los amigos de No Humano, como siempre, tenemos un pequeño adelanto de lo que será este gran especial. El jueves 29 de febrero del 2024, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, una vez más conmocionó al mundo al volver a amenazar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, si ésta intervenía en el conflicto bélico que sostiene con Ucrania. El mandatario ruso no tuvo ningún recato al alzar la voz y señalar que Rusia utilizaría su arsenal nuclear para frenar a sus adversarios, señalando enfáticamente que esto daría paso a la extinción de la humanidad. Escuche con atención. Están hablando de la posibilidad de enviar contingentes militares de la OTAN a Ucrania, pero recordamos el destino de aquellos que una vez enviaron sus efectivos a nuestro país. Pero ahora las consecuencias para los posibles intervencionistas serán mucho más trágicas. Tenemos un arma que puede alcanzar objetivos en su territorio. Y deberían entender que lo que están haciendo ahora, tratando de asustar a todo el mundo, supone el riesgo de un conflicto con armas nucleares, lo que significa la destrucción de la civilización. ¿No lo entienden o qué? La noche del 9 de diciembre del año 2009 se registró un evento extraordinario sobre la zona más emblemática de Rusia, el Kremlin, en el corazón de Moscú. En esa ocasión, cientos de personas reportaron la presencia de un inusual y enorme objeto en forma de pirámide invertida que se encontraba suspendida a muy baja altura. Sin duda, una clara advertencia por parte de inteligencias ajenas a nuestro mundo para las autoridades militares rusas. Diversos analistas e investigadores también coinciden en apuntar que esta fue una advertencia. La afirmación más dramática entre los testigos venía de un oficial controlador de nombre Davidovich. Él es quien controla el panel de lanzamiento y dijo:
Esta cosa permanece arriba sobre la base. Se queda quieta mientras varias personas lo observan y algo presionaba el código del control de lanzamiento de manera precisa. Esto no es un accidente, sabía los códigos, teclean los códigos. Hace algunos espacios, luego más códigos y luego se activaban los misiles. El señor Salas fue uno de los invitados de honor en el Palacio Legislativo de San Lázaro en la primera audiencia de regulación del fenómeno anómalo no identificado realizado el 12 de septiembre del año 2023. Ocasión en la que compartió con el auditorio los detalles de un extraño hecho que tuvo lugar la mañana del 6 de marzo del año de 1967. Cuando se encontraba de guardia en la base militar de Malmstrom en Montana, Estados Unidos. Una guarnición que almacenaba misiles nucleares que serían disparados en caso de una conflagración mundial. Al mismo tiempo sonaron las alarmas y descubrieron que al menos 10 misiles estaban desactivados. 20 misiles nucleares fueron desactivados durante el encuentro con el OVNI. Y este objeto fue observado por mucha gente. Por los guardias que estaban cubriendo y protegiendo mi zona, así como mi instalación de control de lanzamiento. En el transcurso de la investigación realizada por el periodista Jaime Maussan, se tuvo oportunidad de reconocer una evidencia extraordinaria que confirmó la presencia de una nave no humana en la primer detonación de una bomba atómica de la historia. El investigador de origen italiano Pier Giorgio Caria, en una secuencia fotográfica, encontró la presencia de un objeto en forma de disco que se encontraba posado en tierra a tan solo unos kilómetros de la gran explosión, ocurrida la mañana del 16 de julio de 1945 en el desierto de White Sands, en Nuevo México. Ha quedado claro que hay antecedentes muy firmes de que estos objetos han desactivado misiles nucleares. Como vimos, George Knapp, en una investigación que realizó en Rusia en el año de 1993, tuvo información de primera mano de fuentes militares quienes le confirmaron este hecho. Vimos también un pequeño fragmento de la entrevista que realizaste, Jaime, con el mayor Robert Salas, quien también vivió una experiencia muy similar en Montana, Estados Unidos, en la década de los años 60, donde esos objetos tomaron control de los misiles nucleares. Vimos brevemente, recordamos esta enorme pirámide que se presentó sobre el Kremlin en el año 2009, donde al mismo tiempo esa noche había sido lanzado un cohete del tipo Bulava, de los rusos, que llevaba en su cabeza ojivas nucleares y que fue desactivado pues muy probablemente por esta gran pirámide. Este es tan solo un pequeño ejemplo. Veíamos la foto que fue tomada en el desierto de White Sands, en la primera detonación de una bomba atómica de la historia, donde un objeto estaba posado a 11 kilómetros de esta gran explosión. De tal manera que doquiera que se presente y se experimente con energía nuclear, ahí estarán los visitantes. Y en casos como el del señor Salas y este caso ocurrido en Rusia, es muy probable que tomen control de estas armas, una clara advertencia para la humanidad. ¿Hay un peligro nuclear en este momento? Sí, lo hay, es muy serio la amenaza del señor Putin, pues así como lo escuchamos, pues en cualquier momento podría ocurrir si no hay diálogos de paz. Pero ha quedado claro que los visitantes podrían intervenir. No se lo vayan a perder, son 10 casos perfectamente fundamentados, muchas entrevistas de primera mano que realizaste tú, Jaime, con los testigos quienes vivieron esas experiencias y que lo tienen documentado y que nos revelan que habrá una intervención extraterrestre muy probablemente en caso de una guerra nuclear. Esto es muy serio. No lo olviden, 6 de la tarde, Canal 9 de Televisa. Hasta la próxima. Regresamos a No Humano con Jaime Maussan. Pues sí, es una investigación muy seria. La amenaza de Putin, como usted la escuchó, es muy seria. Y pues este señor es lo único que sabe recurrir a amenazar a los demás con detonar bombas nucleares. Su ejército ha demostrado que no es tan poderoso, que no ha podido derrotar a Ucrania.
a pesar de que todos pensaban que la guerra iba a durar 2 semanas, ya lleva más de 2 años. Pues bueno, seguiremos de muy de cerca todo lo que pueda pasar y pues de tratar de determinar si existe la intención de otras inteligencias por evitar un conflicto así. Yo sinceramente tengo mis dudas, porque ellos nos harían responsables. O sea, si ustedes hacen eso es su responsabilidad, no de nosotros. Ya veremos. Yo quiero recordarle que este próximo martes a las 11 de la mañana, martes 12, 11 de la mañana por Mausán TV, pero también busquen en YouTube Seres Tridáctilos, conferencia de prensa en español o en inglés, y ahí van a poder encontrar esta transmisión en vivo. No se lo vayan a perder. Muchísimo, no va a haber saludos esta semana. El programa fue pregrabado unas horas antes de que fuera presentado, ya que estamos volando en este momento a la ciudad de Los Ángeles. Pero el martes nos vemos porque va a estar muy bueno. Gracias y hasta entonces. El próximo martes 12 de marzo a las 11 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, transmitiremos en vivo una conferencia de prensa desde el Hotel Mondrian, allá en Los Ángeles, en West Hollywood, donde presentaremos 2 nuevos seres humanoides encontrados en las minas de diatomea de Nazca y Palpa, porque es entre estas 2 ciudades que se disputan ahora la paternidad. Pero no se lo vaya a perder, ahí estarán todos los científicos, todas las pruebas. Tendremos una transmisión en vivo desde Lima, otra desde la Universidad de Ica. Va a ser un evento memorable. El martes 12 de marzo a las 11 de la mañana por Mausán TV, que muy pronto llevará el nombre de Mausán Networks. ¡No se lo pierda!